Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y hoy tenemos un invitado especial, un docente, investigador, biólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República que trabaja en etología o comportamiento animal. Su nombre es Gabriel Francescoli y dentro del comportamiento animal nos va a contar de un área que es donde se desempeña él, que se llama biosemiótica. Bio de biología semiótica, de la área semiótica que no es de la biología, que es la interpretación de símbolos y signos. Y en este caso es interpretar signos y símbolos y códigos entre los animales que no necesariamente son de lenguaje, pero que son usados para la comunicación entre los animales. Hay toda una rama que se especializa en eso, en comportamiento animal, comunicación animal y esto de biosemiótica. Y él está haciendo contribuciones ahí y nos va a contar sobre todas estas cosas súper interesantes. Así que sin más preámbulo, vamos con él. Bienvenido, Gabriel. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por dar tu tiempo para esto. Bueno, para empezar, contanos un poco sobre tu historia. Yo soy uruguayo, de Montevideo, de la capital, y desde chico siempre estuve en contacto con cosas vinculadas a lo que podríamos llamar la biología en general. No solo por la curiosidad de uno, sino además porque, bueno, mi padre era médico y en casa siempre hubo libros vinculados a medicina. También tenía libros accesibles de historia natural. Y desde la escuela siempre me tiró eso, ¿no? Incluso me acuerdo, por ejemplo, que estando en, no me acuerdo si en quinto o sexto de escuela, fui a juntar agua en una de las piletas estas que hay alrededor de algunos monumentos, y eso ahí en el Prado, porque yo siempre viví por ahí cerca. Monté unas gotas en porta y un cubre y les llevé a la escuela para ver protozoarios, ¿no? Yo me divertía mucho mirando esas cosas y después cuando estudié secundaria, ingresé en preparatoria de ingeniería, que fue uno de los peores errores que cometí en mi vida desde el punto de vista de mis estudios, porque en realidad, cuando iba más o menos a la mitad del año, me di cuenta de que no me interesaba nada de eso. Entonces ahí decidí replantearme un poco la cosa y me volví a acordar, digamos, de mis intereses con respecto a la naturaleza, la biología. Y encontré que existía la carrera de Ciencias Biológicas en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias. Y entonces después entré, hice la profundización en etología, porque fue la que en el momento me atraía más. Hice un trabajo sobre el comportamiento agresivo, eso en los teros, que, como te podrás imaginar, siendo en época de dictadura, hacer trabajo de campo estaba complicado. Yo, como vivo acá, sigo viviendo por ahora en el Paso Molinos, viví toda mi vida acá, el único lugar medio cercano que tenía donde podía encontrar teros seguros, y eso era en el cerro, en el club de golf. Un día salí del club de golf y vi unos teros que estaban haciendo algo raro y saqué un par de binoculares y me puse a mirar y 2 minutos después tenía un jeep de la Armada que venía a preguntarme a ver qué estaba haciendo. ¿Ah? Yo como estaba con unos binoculares mirando para un lado donde estaba la base naval y eso, no estaba mirando la base naval, estaba mirando los teruteros, pero bueno, se preocuparon. Dijeron, ¿qué hace este acá con esto? Sí, claro, sí. Entonces le expliqué y tal. No hubo problema, le mostré que adentro de una mochila llevaba un grabador, llevaba un cuaderno de notas con cosas sobre los bichos, dibujitos que hacía, ¿no? Sobre los compañeros, movimientos. Entonces no pasó nada, no pasó a mayores y me pude volver para mi casa. Y te iba a preguntar, entonces, sí. ¿Qué es esto de la etología? O sea, que porque hay gente que capaz sí. Que está mirando y no, no sabe estos términos. ¿A qué te dedicas si haces etología? La etología, que ya ahora es un término, no digo en desuso, pero que ahora básicamente se utiliza animal behavior, ¿no? O sea, comportamiento animal como una especie de paraguas que cubre lo que era la etología, que era la vertiente europea de esto. La ecología del comportamiento, o behavioral ecology, que es una vertiente un poco más norteamericana, aunque ahora se ha expandido más. Entonces, es estudiar los comportamientos de los animales, o sea, qué hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, cuáles son las raíces ontogenéticas, o sea, de su desarrollo personal, pero también individual, pero también del desarrollo filogenético, o sea, en la historia de las especies, cómo aparecen, desaparecen, se modifican comportamientos, etcétera, etcétera. Y eventualmente, a pesar de que muchas veces se lo considera como una especie de rama especializada y que se toca más con otras cosas, esto incluye también el comportamiento humano.
A mí me interesan los animales porque creo que ahí es donde están muchas explicaciones posibles a cosas que hacemos los humanos ahora, aunque están modificadas por la cultura, ¿no? En muchos casos, pero digo, creo que las raíces están ahí. Cuando terminé con mi licenciatura en ciencias biológicas, conseguí una beca, una fundación privada, cuando yo me había conectado con un investigador en Francia, y me fui a Francia a hacer mi maestría allá, un estudio de comportamiento social de un grupo de gallos y gallinas que vivían en libertad y en el laboratorio, porque el laboratorio estaba en una casona de esas antiguas, lo que los franceses llaman un chateau. Laboratorio este, que se llamaba el Laboratorio de Sociología Animal, se llamaba, porque el docente este daba clases en sociología, pero daba clases de comportamiento animal, ¿no? O sea, para entender un poco la porqué de los ciertos comportamientos humanos, obviamente. El profesor Rémy Jogan y su esposa, que también era investigadora, pero ellos vivían en el Cher, que es un departamento que queda al sur de la zona parisiena, y ahí ellos tenían esta casona que era mitad su casa, habitación, digamos, porque ahí vivían con su familia, con sus hijos, y eso. La otra mitad era laboratorio y alojamiento para estudiantes. Entonces yo caí ahí, me quedé un año y poco viviendo con ellos y con otros compañeros, ¿no? La mayoría de ellos franceses que estaban en diferentes etapas de sus estudios de posgrado. Y yo hice un estudio, fundamentalmente era un estudio de cómo eventualmente la estructura, la organización social en los lugares donde iban a dormir, o sea, las perchas, los dormideros, digamos, reflejaba la estructura social general del grupo. O sea, quién dormía con quién, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hizo, lo que me permitió ese estudio, fue tomar contacto con lo que más o menos hago yo ahora, básicamente, que es el estudio de la comunicación, y sobre todo la comunicación por sonidos, o sea, lo que se llama la bioacústica. Entonces, yo grabé los cantos de los gallos, por ejemplo, con aparatos que me prestaron y lugares en París, ahí en el Museo de Historia Natural, justamente, donde pude ir a procesar eso. Los cantos, yo tenía tres gallos en el grupo ese y yo los conocía por el canto, o sea, los podía identificar por el canto sin necesidad de verlos, ¿no? Entonces quería acceder a ver si había algún elemento morfológico, digamos, del canto que me permitiera discriminar, ¿no? No lo pude hacer eso, pero digo, eso me introdujo, digamos, a la metodología de la bioacústica, o sea, cómo grabar, qué es lo que se necesita, qué aparatos hay que usar para analizar, cómo se analiza, etcétera, etcétera. Y con eso, además del estudio este que hice, pero con eso fundamentalmente fue con lo que me quedé y con lo que volví al Uruguay. Está súper interesante esto porque esos caminos son re así, como que empezás con una cosa y después terminás, y todo queda como en realidad en una escalera que te termina llevando a lo que Claro. sos hoy, y capaz que en el principio, en la licenciatura, nunca te hubieses imaginado que ibas a terminar No, capaz que exactamente en probablemente esto. no. Ahí digo, en parte, no obviamente todo, porque no son el centro tampoco, pero en parte los estudios de física y eso que yo hice para en el liceo y en preparatorios, ¿no? Cuando hice preparatoria de ingeniería y todo eso, me sirvieron para algunas de las cosas de esto, ¿no? Como para trabajar con los sonidos. Pero la historia no termina ahí, porque cuando yo me volví a Uruguay, yo me inscribí para hacer el doctorado allá, pero me tenía que volver porque no tenía medios para mantenerme, ¿no? Entonces iba a tratar de postular una beca, etcétera, etcétera. Entonces me contacté con otro francés que trabajaba en otro laboratorio, y bueno, él en principio me admitió como su estudiante, entonces yo me presenté una beca de las que daba la Embajada de Francia, estaba en el medio de todo el trámite, y futuro tutor, digamos, me mandó un mail avisándome que le había salido su año sabático y que se iba a ir, creo que para Alemania, por lo tanto no me podía recibir en el laboratorio. No. Entonces, yo no tenía manera de conseguir otro posible tutor. Entonces me dijeron, no, no importa, nosotros le guardamos, digamos, un lugar para el año que viene. Cuando se haga el llamado el año que viene, una de las becas ya se la adjudicamos a usted. Resulta que al año próximo, creo que era Mitterrand todavía el presidente, hizo recortes en los dineros de la enseñanza y de las universidades. ¿Sí? Y recortaron las becas, no hubo más becas, entonces marché, no pude hacerlo. Entonces,
justo en esos años había empezado a funcionar el PDCIBA. Entonces me inscribí en el PDCIBA para hacer el doctorado. Y quería seguir trabajando, haciendo algo en bioacústica, pero como no había mucha gente, no había gente prácticamente que trabajara con pájaros y eso, en ese momento, cambié un poco mi punto de vista y me metí con unos bichos que eran muy interesantes y que de los que se conocía poco, porque había alguna gente que estaba trabajando, que eran los tucutucus. O sea, los tucutucus son roedores subterráneos, ¿no? Son bichos, son roedores, como si fueran ratas o ratones, más bien ratas por el tamaño, que viven toda su vida, prácticamente toda su vida, en una cueva subterránea. En sudamericanos, teóricamente, están en Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, Perú, Bolivia y parte de Chile. Y que producen sonidos, o sea, se sabe que producen sonidos, sabía en aquel momento, pero nadie tenía idea de cómo, para qué, ni nada. Salvo un viejo trabajo de Rodolfo Talche y alguna otra gente que los habían estudiado en laboratorio al oído, porque en realidad no tenían aparatos ni nada para medir los sonidos, y que lamentablemente concluían al final de su trabajo que los sonidos de los tucutucus no tenían ningún significado biológico, cosa que a mí me sorprendió esa conclusión, porque digo, los bichos suenan bastante fuertes, se los escucha desde afuera de las cuevas y todo. Digo, invertir tanta energía en algo que no tiene ninguna función parece medio descabellado. Y entonces me metí con eso. Y hice mi tesis de doctorado, el que me llevó unos cuantos años de laburo. Los bichos estos son bastante complicados de estudiar, porque uno no los ve, están bajo tierra. Hay que encontrar lugares donde uno pueda, no solo tener los animales, sino también grabarlos, sobre todo en el campo, ¿no? Y para eso tiene que ser algún lugar donde no haya mucho ruido ambiente, por ejemplo, no haya caminos o carreteras cercanas o cosas de esas, porque si no, no funciona. Y también hacer algunos estudios en laboratorio, con los bichos cautivos. Entonces, para eso hay que capturarlos, tenerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después de eso, la defendí, obviamente, y después empecé a publicar algunos de los contenidos de mi tesis, que en realidad fueron los primeros trabajos sobre la comunicación acústica en tucutucus. Había algo en otros roedores subterráneos, sobre todo africanos, eso, pero en tucutucus, o sea, en sudamericanos, ese fue el primero. Por supuesto, hay especies diferentes, entre 50 y 60 especies distintas mínimo de tucutucus en esa distribución geográfica. Y acá en Uruguay tenemos por lo menos 3. Hay discusión sobre si hay algunas otras o no, pero digo, tenemos por lo menos 3 especies diferentes. Yo trabajé fundamentalmente con una que está distribuida en la costa sur, desde San José, Colonia, pasando por Montevideo y sigue hasta eventualmente Rocha, con variabilidad, etcétera, etcétera. No hay formas cromosómicas distintas, eso, pero digo, teóricamente, en principio, hasta que no se describa algo diferente, son todos una especie que se llama Tenomys person, o sea, Tenomys, quiere decir ratón con peines, porque los bichos tienen unos pelos duros que les sirven para ayudar para excavar, y Personi por Oliver Pearson, es un norteamericano que trabajaba fundamentalmente en Argentina y que trabajaba con tucutucus argentinos y que, bueno, sentó las bases de muchas cosas de los estudios de los tucutucus. Entonces acá, cuando describieron la especie, decidieron ponerle el nombre en honor a él, ¿no? Es difícil rastrearlos, ¿no? Porque son, generalmente son poblaciones chicas, los bichos están metidos bajo tierra, o sea, tenés que aprender a discriminar. Una de las cosas que se ve es en las bocas de las cuevas aparecen pequeños montículos de arena o de tierra, y tenés que aprender a discriminar eso de otras cosas por las que puede haber montículos de tierra, y además saber si es una cueva vieja o si el bicho está dentro todavía, ¿no? Que eso normalmente lo sabés si vas de temprano de mañana, por ejemplo, si ves tierra húmeda, es porque hubo algún bicho trabajando recientemente, por lo tanto, teóricamente la cueva está ocupada. En el primer congreso, que fue uno de los congresos, las Jornadas Argentinas de Mastozoología, del año 85, presenté los primeros resultados de mi tesis. Un grupo de argentinos que trabajaba sobre los tucutucus de ellos, pero en otras cosas, quedaron todos sorprendidos por la información que yo tenía, ¿no? Incluso uno de ellos, yo fui el co-tutor de tesis de doctorado, digamos, porque estaba haciendo básicamente lo mismo que yo había hecho, ¿no? Hace poco escribimos un capítulo para un libro hablando sobre la comunicación en roedores subterráneos, justamente un capítulo para eso. Por ejemplo, con Cristian
publicamos hace poco un trabajo sobre las diferencias que uno puede encontrar en los repertorios de señales acústicas en los roedores subterráneos entre los que son sociales y los que no son sociales. ¿Sabe? Los sociales tienen un repertorio más rico, o sea, tienen una mayor diversidad de señales que van fundamentalmente o están fundamentalmente en dirigidas al control social de las interacciones, o sea, lo que podría ser el control de la agresividad, ¿no? Lo cual parece bastante lógico porque, digo, cuanto más animales hay viviendo juntos en una misma colonia, más problemas van a tener en su relacionamiento, ¿no? Y sobre todo esa diferencia se da no tanto, por ejemplo, en las señales para el comportamiento reproductivo, que son más o menos en cantidades similares, por decirlo de alguna manera, porque la reproducción es un comportamiento muy conservativo, ¿no? Las señales para mantener la separación de especies tienen que ser muy, muy conservadas, pero en el manejo de la agresión, por ejemplo, o de la agresividad, ahí es donde hay una mayor variabilidad y los sociales, digamos, sacan ventaja en cuanto a la cantidad de señales diferentes que utilizan para manejar esas relaciones con respecto a los solitarios. O sea que en parte uno de los valores que yo le puedo asignar, sin querer ser un pedante, a mi trabajo, es que, digamos, como que senté las bases del análisis morfológico de los sonidos de los puntucos. Hasta ese momento no había nada, ¿no? Entonces yo fui el que hice los primeros sonogramas, las primeras descripciones de funcionalidad posible, etcétera, etcétera. Pero también he estado metido colateralmente con otros animales, con otros ratones, por ejemplo, también con cocodrilos, por ejemplo, incluso con comunicación en arañas estuve trabajando, sobre todo comunicación visual, ¿no? Pero con gente del Instituto Clemente Estable y otros más, que también sacamos algunos trabajos al respecto de eso. Pero mi centro sigue siendo la comunicación acústica, fundamentalmente en los roedores subterráneos. No sentar las bases metodológicas solamente, sino que cambiar el paradigma y decir, no, acá hay funciones, acá hay cosas interesantes, sí. Vamos a enfocarlo y a estudiarlo y sacar como una línea de eso, la verdad. Claro, la idea era muestrear todo lo posible, comunicarse con colegas que estuvieran haciendo cosas parecidas en otros países de la región, y eventualmente intentar ver si podemos establecer relaciones filogenéticas en base a los sonidos, ¿no? Más allá de otras fuentes de información, como puede ser la biología molecular, la genética, el comportamiento en general y otras cosas, ¿no? Porque la filogenia de los ctenomys es bastante complicada. Hay toda una serie de cosas interesantes. Y bueno, algo va saliendo, ¿no? De a poco. Y te decía que en los últimos años, para 4 o 5 años, para acá, me empecé a interesar en algo que se llama biosemiótica, que es una especie de conjunción, digamos, de los estudios de comportamiento, fundamentalmente de comunicación, pero no solo de comunicación, con los estudios de semiótica, o sea, de sistemas de señales, ¿no? Tengo algunas publicaciones de eso, y a mí me interesa porque me interesa intentar interpretar correctamente la comunicación de los seres vivos, me interesa el origen de los sistemas comunicativos en ciertos grupos o en los seres vivos en general, y también me interesa la ventana que el análisis de los sistemas comunicativos abre en cuanto a entender la cabeza de los animales, o sea, qué es lo que pasa dentro de sus cerebros, ¿no? Porque la lingüística y muchos otros estudios de comunicación humana parten de la base de que nuestra comunicación es intencional, pero en los animales eso no se sabe mucho, es muy difícil de demostrar, pero algunos pensamos, con ciertas evidencias a favor, que en algunos grupos puede haber intencionalidad de comunicar ciertas cosas. Hay evidencia reciente, sobre todo en aves, de que algo que se presumía, pero que no había muchos ejemplos, de que hay muchos animales, más de los que pensamos, que cada sonido distinto lo pueden combinar para formar mensajes diferentes. Las diferentes combinaciones de sílabas, por decirlo de alguna manera, transmiten mensajes diferentes. O sea, es parecido a lo que nosotros sabemos que hacemos, ¿de acuerdo? Con las diferentes combinaciones de letras, sílabas, palabras, etcétera, ¿no? Lo cual
si uno extrapola, podría llevar a pensar que así como nosotros tenemos la capacidad de generar infinitos, entre comillas, mensajes nuevos simplemente cambiando el ordenamiento de las piezas que usamos para comunicar, eventualmente estas especies también podrían hacer algo parecido. De repente, no con un nivel de variabilidad tan grande, pero utilizan el mismo mecanismo de base. Que hasta ahora, o hasta hace unos años atrás, se suponía que era una característica básicamente del lenguaje humano, ¿no? Lo mismo que la capacidad de mentir, por ejemplo, que eso ya hace más tiempo que se sabe que hay animales que emiten información errónea o equivocada, con intención o no, pero bueno, como parte de un proceso evolutivo, pero bueno, en definitiva, ocurre. Hasta ahora, muchos de esos estudios comparativos tomaban como modelo la lingüística, pero la lingüística es una parte particular de la semiótica, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la lingüística estudia el lenguaje humano, ¿no? Tanto emitido como eventualmente escrito, pero los humanos nos comunicamos de muchas otras maneras también, ¿no? No solo con el lenguaje hablado, y la semiótica lo que estudia son los sistemas de signos o de señales que se pueden utilizar para comunicar, sean naturales o artificiales. Es como un marco un poco más grande para tratar de entender el problema. No me especializo en esta área como vos, pero he tenido alguna clase que otra, no en Uruguay, afuera, así que no, lo que voy a decir no pasó en Uruguay, pero, o sea, nadie conocido. Pero me ha pasado estar en charlas o clases de personas que estudian comportamiento en animales y que me parecía que, por ejemplo, muchas veces decían, ah, mirá, este mono con este otro mono hicieron esto o no hicieron esto, y que la explicación que le daban era como muy basada en parámetros humanos o subjetiva, como por ejemplo, no traicionó a su pareja o no le pegó a este o no mató al otro, es porque es medio bobo, porque si fuera más inteligente lo haría. Ese tipo de razonamientos que en realidad no se desprenden de los datos que vos estás teniendo, o capaz que mismo para sacar ciertas conclusiones estás usando métricas que fueron desarrolladas capaz que en contextos humanos, pero bueno, depende del animal que vos estés estudiando, obviamente que puede ser diferente. Entonces me parece bárbaro esto como de que haya gente estudiando como recalcular esas cosas y decir, pará, hay un montón de tipos de comunicación, hay un montón de cosas que pueden pasar. Cuando uno trabaja en este tipo de cosas, estás como una especie de caminando sobre una línea muy fina entre el reduccionismo y el mentalismo, digamos, ¿no? O sea, en asignarle a los animales cosas que sabemos que pasan en los humanos, pero no tenemos mucha evidencia de si pasan o no en los animales, y por eso en parte hacer interpretaciones que después pueden ser relativamente lejanas a la verdad o a la realidad, y por otro lado, no reducir todo a meros procesos genético-fisiológicos estrictos, digamos, ¿no? Sino que reconocer que hay muchas especies animales, yo no digo todas, pero hay muchas especies animales, aunque hay algunos que sostienen casi todas, pero digo, muchas especies animales que tienen una mente, en el sentido que lo entendemos nosotros los humanos, ¿no? En sus parámetros, ¿no? Dentro de sus parámetros de vida y sus parámetros de funcionamiento, ¿no? En la naturaleza. Por ejemplo, chimpancés y algunos otros monos son capaces de transmitir determinadas informaciones a otros individuos por medio de gestos o de sonidos o lo que sea, teniendo en cuenta, teóricamente, qué información tiene ese individuo con respecto al problema. Por ejemplo, Klaus Huber-Güller y algunos otros de sus colegas y estudiantes hicieron experimentos, por ejemplo, con chimpancés, a los cuales se les colocaba en un lugar donde normalmente pasaban, iban a alimentarse, esto es en la naturaleza, ¿no? Le colocaban un modelo de una víbora para asustarlos o sugerirles peligro. Y una de las cosas que vieron era que cuando uno de los chimpancés detectaba la víbora y después desde otro lado venía otro chimpancé, si primero tenía idea de que el otro ya había detectado la víbora, no pasaba nada. Pero si no la había detectado, o presumía que no la había detectado, le empezaba a hacer señas, eso para que no se arrimara al lugar donde estaba la víbora, supuestamente emboscada, esperando para eventualmente atacarlo, ¿no? O sea, era un modelo de ciertas serpientes que son predadoras, potencialmente predadoras de los monos, en el ambiente en que viven, ¿no?
Entonces, esa es otra cosa interesante que tiene que ver con el estudio de la mente de los bichos. O sea, lo que se llama el tener una teoría de la mente del otro. O sea, el saber o presumir qué es lo que el otro sabe sobre determinado problema y en ese caso poder comunicarlo o no comunicarlo o hacerlo más eficiente o esconder información dependiendo de cómo manejes el problema, digamos, que tenés adelante, ¿no? Creo que era en Estados Unidos, ¿no? Alguna gente que estudiaba cetáceos y que aparentemente tenían ya con determinada especie, creo que era algún delfín, tenían identificado un repertorio de señales y de significados que les permitía ahora estar haciendo experimentos de comunicación, o sea, mandarle mensajes a los delfines para ver si los entendían y cómo respondían. Que eso es una de las cosas que normalmente se hace cuando uno estudia comunicación, fundamentalmente también en acústica, pero digo en otras, ¿no? Que uno lo que tiene que tratar de interpretar qué es lo que quiere decir la señal o el mensaje, y para chequearlo lo tiene que chequear contra el animal. O sea, si yo le mando la señal o la modifico de tal manera, ¿qué es lo que obtengo como respuesta del individuo, ¿no? Lo que yo pensaba que, entre comillas, quería decir eso, esa señal u otra cosa, ¿no? O si yo la modifico de tal manera o le cambio ciertos elementos, ¿qué mensaje supuestamente interpreta el otro individuo que yo le estoy mandando? Y esa es una parte bastante complicada, ¿no? De mí personalmente. Me parece que hay muchos casos donde la intencionalidad y el manejo de señales con ciertos propósitos por parte de los individuos está, si no digo comprobado totalmente, muy cerca de estar comprobado de acuerdo a las evidencias que yo veo que me presentan, ¿no? Pero claro, siempre hay posibilidad de interpretar por otro lado. A veces los experimentos no son tan definitivos como para decir esto sí, esto no. Te digo un término, ¿no? Por ejemplo, rojo, te digo rojo, ¿ya? Vos tenés una idea de lo que es rojo, pero no necesariamente tenés exactamente la misma idea que tengo yo dentro de la cabeza de lo que es rojo, ¿ya? O sea, eso también se da entre el resto de los animales, ¿no? O sea, los receptores comparten código con los emisores, pero no necesariamente es exactamente idéntico. Es un terreno bastante lodoso, digamos, ¿no? Para moverse. Y en el campo de la semiótica, hace poco publiqué un trabajo que tiene que ver con la interpretación, una interpretación de cómo el ambiente hace que los animales, ciertas especies canalicen sus comportamientos o la salida que tienen genética en su desarrollo, y eso aplicado a digamos, a un efecto nuevo que yo estoy proponiendo en ese trabajo que se llama semiotic canalization, así le llamé yo, o sea, canalización semiótica, en el sentido de que habría un proceso similar a ese por el cual los animales o ciertas especies tienden a canalizar ciertos comportamientos hacia señales de determinados contenidos, ¿no? Y entonces incorporarlos a un repertorio de señales que después van a utilizar de manera más estructurada para su comunicación. Y que entonces determinadas especies viviendo en determinados ambientes, más allá de la herencia genética que tengan, van a estar, digamos, canalizados o limitados hasta cierto punto a ir por determinados caminos en su comunicación, o hacia determinados significados o áreas de información. Como que el ambiente te lleva a que se desarrollen ciertas como estrategias de comunicación. Claro, y que obvio, que eso es bastante obvio, ¿no? Desde el punto de vista físico, por ejemplo, pero digo, desde el punto de vista comportamental y de los contenidos, no es tan obvio necesariamente. Y como que vos no, o sea, si bien genéticamente estás determinado de cierta manera, tampoco sos tan pluripotencial como lo que la genética podría determinar, sino que la interacción entre la genética y el medio es la que te lleva, y la herencia cultural también, que es la otra parte, ¿no? O sea, lo epigenético. Por eso yo soy más allegado actualmente a la teoría epigenética de la evolución, ¿no? No tanto a la teoría clásica, sino a la que hay otras cosas que intervienen mucho. Pero bueno,
eso determina ciertas vías por las que van a estar como obligadas, entre comillas, o encajonadas determinadas especies a transitar. Sí, está súper bueno. Me parece que lo primero es tener una base sólida teórica para después, cuando uno pasa a la práctica, poder hacer todas las etapas de la práctica. O sea, no solo llevar a cabo las manipulaciones y eso, si son experimentos y demás, sino además poder interpretar con razón y conociendo la bibliografía y la teoría, interpretar de la mejor manera posible los resultados que obtenés. Para mí hay un par de cosas que son, por lo menos a mí, me resultaron prácticas desde mi punto de vista de mi trabajo, etcétera, y creo que son buenas. Uno tiene que aprender a sacar ejemplos y a leer de otras disciplinas, ¿no? No solo dentro de la biología, sino porque muchas veces hay ideas que aparecen en otros trabajos o de otras cosas que pueden ser aplicables con modificaciones, ¿sí?, a tu propio campo de estudio. Por eso es bueno durante la formación general del estudiante que sea una formación general. O sea, antes de llegar a la etapa de especialización, que no esté ya semi-especializado en determinada cosa. Porque no solo le restringe, sino que además no ve oportunidades de otros tipos de estudio que de repente le pueden interesar también. Y a mí me pasó y me pasa. O sea, me pasó con la física, que tuve que repasar y aprender una serie de conceptos. Pero también ahora, con esto del semiótico, las ideas esas me interesaron, pero tuve que empezar a leer semiótica, arrancar con Umberto Eco y varios más, para leer, entender bien qué era la semiótica, cuáles eran los principios generales rectores, leer obras incluso de los que se consideran los padres de la semiótica, que fueron escritas en el siglo pasado o en el otro. Si no vas a las bases, después no entendés los desarrollos. Y si no entendés los desarrollos, tampoco te podés comunicar, digamos, con colegas o comunicarte vos mismo dentro de tu cabeza entre las dos áreas que estás intentando juntar, ¿no? Entonces, es bueno que el estudiante se acostumbre a leer de todo, ¿no? Incluso literatura. No solo tiene que leer cosas científicas, ¿no? Porque a veces salen de ahí ideas y planteos que pueden ser interesantes. Y además también hay que ventilar la cabeza, ¿no? De vez en cuando. Sobre todo en las primeras épocas de su formación. En algún momento vas a definir, si podés, pero digo, vas a definir un área de trabajo, un área de interés o un organismo que te interesa. Entonces ahí te vas a ir metiendo cada vez más. Pero antes tenés que saber un poco de todo, ¿no? Porque otra cosa que te confunde a veces, que a mí me pasó, cuando estaba haciendo el grado, yo me enteré que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, hay a veces carreras, o en Europa, en Alemania pasa, por ejemplo, que hay carreras de biología o de este tipo de ciencias que son 3 años y a veces son especializadas ya, por ejemplo, carrera en neurociencias, licenciatura en neurociencias, licenciatura en ecología, no sé. Y entonces vos pensás, como estudiante inexperiente, vos pensás, ah, pero entonces, ¿por qué esta gente en Facultad de Ciencias me pone un año más y me dice que venga a hacer la tesis de tal duración y me dice que además haga esto, que haga lo otro? No, o sea, no entiendo, porque aparte esos países tienen fama también de que están avanzados, de que tienen un montón de cosas. Entonces vos decís, pará, pero ¿por qué esta gente? Capaz que esto es lo que ahora se hace. Y entendés que sea en realidad más corto y capaz que el plan inicial era más largo, más tedioso, sin una razón, ¿entendés? No, o sea, como que te confundís un poco con eso. Pero yo, cuando me fui a hacer la maestría y doctorado al exterior, lo que a mí me pasó en la experiencia, yo hice 4 años, bueno, los hice en 6, porque hice muchas más cosas de las que tenía que haber hecho, y me tomé mi tiempito también para algunas cosas, pero me pasó de que pila de compañeros me decían, por ejemplo, ¿cómo sabes? Poner, estamos en la clase y había que hablar de evolución, ¿viste? Y hacía un comentario de evolución y de, yo qué sé, el modelo tal de no sé qué, y dicen, pa, ¿y cómo? ¿De dónde sacaste eso? O hablaba de anatomía, o hablaba de esto, hablaba del otro, cosas, ¿viste? O de biofísica y decir, no sé, ¿viste? Cualquier cosa, la teoría de la cibernética, no sé. Y vos decís, pa, pero ¿y cómo sabés todo eso? Y lo di en clase, lo di en mi programa. Y claro, cuando vos reducís tanto, perdés un montón de riquezas de esas. Entonces, en mi opinión, eso también hace que los estudiantes se confundan
Pero en mi experiencia lo que yo vi es que terminé agradeciendo pila la formación esa. A mí me pasó una cosa similar. Cuando me fui a hacer mi tesis de maestría a Francia, cuando estaba leyendo un paper y aparecían ejemplos de otros organismos y decía el nombre científico, por ejemplo, me venía a preguntar a mí, porque yo era el que sabía zoología. Y yo le decía, ah, no, esto es un mamífero, esto es un ave, esto es un vertebrado. ¿Por qué? Bueno, porque lo había aprendido. A veces te parece que no te va a servir para nada, es acordarse de cosas de memoria, pero en realidad no es así. Entonces, la formación es muy importante. Y a veces no hay manera de, aunque uno quiera, no hay manera de acortar caminos. Sí, la verdad que es súper importante todos estos mensajes. Y bueno, y con eso eran todas las preguntas que tenía para hacerte hoy. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar acá con nosotros. La verdad, valoro pila tu tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos contaste. Bueno, de nada, la verdad, para mí fue muy bueno, fue un placer, porque además hay que reconocerlo, ¿no? Todos los científicos también tenemos nuestro ego, ¿no? Siempre nos gusta hablar de lo que hacemos y que alguien se siente interesado o pregunte por lo que hacemos, cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo. Así que, de vuelta, gracias y espero que al público al que va dirigido esto le resulte interesante. Sí, seguro que sí. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video, los invito a darle me gusta, a dejar comentarios apoyando, a suscribirse al canal si es que no lo hicieron. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.